Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Buenos días, amigos. Dice la Biblia en Romanos 16:16, saludaos con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El tema de hoy es un cristianismo barato. Amados amigos, mucha gente hoy en día exhibe un cristianismo barato. Es decir, sin involucrarse en la fe, sin compromiso con Dios ni con la iglesia. Querido hermano, Dios no aprueba ese tipo de cristianismo. Y eso lo enseña la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso significa que no basta con que usted diga que es cristiano. También debe hacer lo que Cristo dice por medio de su palabra. Porque nuestra forma de vivir debe dar evidencia de que somos hijos de Dios. Estimado amigo, el evangelio barato es aquel que se predica sin arrepentimiento, sin confesión de que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, sin bautismo, sin perdón de pecados, por vía de consecuencia, sin la gracia de Jesucristo. Amado hermano, no te dejes engañar. Dios sabe quién está viviendo un cristianismo genuino y quién está viviendo un cristianismo fácil y barato. Su misma palabra lo enseña en Lucas capítulo 6, versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Querido amigo, es fácil ser un cristiano barato, porque de esa manera sigues unido al mundo, sin sentir su desprecio, su odio y su rechazo, por ser diferente. Pero el cristianismo verdadero vive cargando cada día la cruz de Cristo y recibiendo el vituperio de Cristo, porque sabe que eso es parte de vivir para Cristo. Sí, estimado hermano, recuerda las palabras de Cristo en Juan 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado. Sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Gloria a Dios. Amado amigo, el cristianismo barato no paga. Se queda en el vacío, sin fruto, tal como lo enseña la Biblia en Judas, capítulo 1, versículos 12 al 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Querido amigo, no te engañes más. Deja de vivir ese cristianismo barato. Ven y entrega tu vida a Cristo y vive un evangelio verdadero para que tengas fruto y tu recompensa cuando venga Cristo. Estimado hermano, busca de Dios, congrégate en la iglesia de Cristo, lee la Biblia.